Bueno, egun guztioi, eta mila esker txotzagatik. Bueno, gaurko prentzaurrekoa, bueno, aldundiak eta ingurumen departamentua klima aldaketaren inguruko parteitzazko deliberazio prozesua martxan jarri duela aurkezteko da. Eta ni bitzetan esango ditut ezaugarri nagusiak eta gero baitzia Rizagirrek bueno, aurkeztuko ditu zehazki eta bueno, detaile guztiekin nolako izango den. Bueno, nerekin, dakizuen bezala, Monika Pedrira, ingurumen departamentuko zuzendaria, eta esan bezala, Itziarri Izagirre, Mirua 21 enpresako zuzendaria. Bueno, decía que esta rueda de prensa es para dar a conocer el proceso de deliberación participativa sobre el cambio climático. Sabéis que estamos en un proceso de bueno, ya se aprobó como anteproyecto la estrategia de cambio climático, pasa a ser una segunda fase de proyecto y un proyecto que, después de haber hecho las consultas y el contraste interno en la propia Diputación Foral de Guipúzcoa con el resto de los departamentos y también con todos los grupos representados en las juntas generales, hemos dado un paso más, ¿no? Y el paso más es, como decía al principio, iniciar este proceso de deliberación participativa, tal y como establece la norma foral, y por tanto se van a contrastar con los agentes implicados y los ciudadanos en general esta estrategia, ¿no? Solo recordar lo que hemos hecho hasta ahora, cuál ha sido el camino establecido hasta ahora. Como decía al principio, ha sido contrastado con los departamentos de la Diputación y los grupos políticos representados en juntas generales, y se han analizado temas como las líneas de acción, la financiación, el calendario, los indicadores y también, especialmente, el papel que va a desarrollar el futuro Instituto de Cambio Climático. También hemos contrastado con distintos agentes, sobre todo jóvenes, en las distintas jornadas que hemos tenido de Millennials, EcoHacks y Generación Z, y llamados así, como sabéis, por sus características y sus edades, y también con la sociedad en general a través de un agente tan potente como el GK Recycling, que a estas alturas pues ya representa 55 agentes del sector, y podríamos decir que representa bueno, la sensibilidad en esta materia, donde están las universidades, donde están las empresas industriales, donde están las fundaciones, donde están los centros tecnológicos, y por tanto, pues bueno, ha sido ya un primer contraste en profundidad con ellos. También destacar sobremanera que ha habido un contraste muy especial con Tecnalia y también con el BC3. Esto los quería destacar porque bueno, han sido bueno, encuentros en profundidad, donde ha habido una valoración y aportaciones interesantes por parte de ambos centros. No voy a entretener mucho más. El calendario está establecido, luego Itziar lo comentará con más profundidad, pero sí me gustaría por lo menos mencionarlos, cuáles van a ser las sesiones de participación y a qué grupos o a qué agentes va a afectar. La primera de ellas será con los ayuntamientos, dentro del entorno de la Agenda Local 21, pero bueno, serían los ayuntamientos de Guipúzcoa. La segunda sesión será con la Mesa Territorial de Energía y Pobreza Energética. La tercera, la Mesa Territorial de Playas. Sabéis que la costa y las playas son especialmente vulnerables para los efectos del cambio climático. También, como he mencionado antes, pero con cierta profundidad, con el clúster de reutilización y reciclaje, GK Recycling, y con miembros de Aclima, que como sabéis también es el clúster de cambio climático en el País Vasco. Y, por último, pero no menos importante, los centros tecnológicos y las universidades representadas en el territorio. Estas van a ser las cinco sesiones específicas con agentes del sector que vamos a celebrar. Será en el mes de abril y mayo. Y también mencionar que la ciudadanía en general tendrá la opción de participar desde hoy hasta el 17 de abril a través de bueno, pues un sistema online que lo vamos a poner, que va a estar a disposición a través de la página web del Departamento de Medio Ambiente.
Y yo sin más, le voy a dar el paso a Itziar y ya para que nos explique con más detalle el proceso cómo va a ser. ¿Quieres que te pasemos? Vale. En principio, el objetivo principal de lo que va a ser el proceso está centrado sobre todo en coordinar y buscar la coherencia de enfoques entre los diferentes agentes implicados en la planificación climática. Son muchos agentes los que a día de hoy, a nivel territorial, están trabajando este tema y creemos que de cara a potenciar la acción foral y ser más efectivos en la interacción con la ciudadanía, esos principales agentes, como digo, tienen que estar bien coordinados y tener un enfoque, yo creo que orientado en la misma dirección. Por lo tanto, la estructura del plan de participación, en palabras técnicas, va a ser fundamentalmente una participación estructural frente a una más cuantitativa, abierta y masiva, con cantidad de gente más extensa, por decirlo así. Y entonces hemos planteado las 5 reuniones que mencionaba José Ignacio en espacios, por una parte, que ya existen buscando la economía de medios. Hay espacios ya de participación existentes que integran una serie de agentes y hemos querido reutilizar esos espacios, pues como la mesa territorial de playas o el clúster que mencionaba él o incluso la mesa de energía, etcétera. Y luego se complementarán pues con otra serie de sesiones pues de centros tecnológicos, ayuntamientos, donde participarán pues alcaldes, responsables políticos y técnicos y también técnicos que integran la red de Agenda 21, de técnicos coordinadores de Agenda 21, porque al final es la gente que está un poco gestionando y planificando en este sentido. Va a tener 3 fases el proceso: uno de suministro activo de información, se enviará mediante carta y contactos directos a un conjunto de agentes, lo que es el documento del anteproyecto, para que hagan sus consideraciones y demás. Y como también ya se mencionaba, habrá un espacio web en el que quien quiera podrá contrastarlo y hacer sus aportaciones. También podrá seguirse a través de las redes sociales, donde se dará cuenta puntual pues un poco de las actas, del mapa de actores que integran las sesiones, etcétera, y bueno, un poco de los resultados. Estará la fase de debate con las 5 sesiones que ya mencionábamos, expresamente con un mapa de agentes cerrado. Y finalmente, ya sobre mayo, haremos la devolución de resultados, que se llama, que es vincular la aportación que han hecho todos los agentes participantes al documento de anteproyecto y ver cómo ha quedado para que puedan visibilizar a dónde ha ido su participación y qué se ha hecho con eso. Igualmente tendrá el proceso una parte de evaluación técnica para ver en términos de participación qué resultados ha dado. Se complementará con una evaluación global al final del documento, etcétera, de todo el proceso. Y bueno, y viendo también qué han pensado y cómo han valorado los participantes la iniciativa. Y en principio se establecerán los hitos de seguimiento y demás de la propia estrategia, pues cada 4 años en principio. Y no sé, yo creo que con eso sería suficiente. Si queréis igual hacer alguna pregunta o alguna consideración o entrar en detalle en algún aspecto. O no sé si hace. Yo por nada, insistir un poco, ¿no? Este es un proceso que ya empezamos el año pasado, ¿no? Con el documento de estrategia, como hemos dicho, que como anteproyecto, se ha ido enriqueciendo con algunas aportaciones, aclaraciones y matizaciones de los distintos departamentos de la propia Diputación. También se ha hecho el contraste con los grupos junteros, que se les ha dado a conocer también el calendario
de lo que, bueno, del proceso que vamos a continuar. Bueno, y con todo ello se enriquecerá un documento que, como sabéis, no tiene vocación cortoplacista, sino justo lo contrario, ¿no? Este documento sí pretende ser un documento a futuro, que tendrá su, va a ser un documento vivo a lo largo de su vigencia, y por tanto, pues lo que queremos que salga con el máximo consenso, con la máxima aportación de todos los implicados. Como bien se decía, es un documento absolutamente, y una problemática absolutamente transversal, no es un tema exclusivamente del Departamento de Medio Ambiente, sino que afecta a todas y cada una de las políticas que se lleven adelante, tanto en el sector público como incluso en el privado, ¿no? Donde tenemos que hacer una adaptación de nuestras actuaciones para mitigar los efectos del cambio climático y también las políticas de adaptación que haya que llevar adelante, y con esa filosofía nace. Por tanto, cuanto mayor consenso, cuanto mayor estabilidad en cuanto a las a los planes de acción que se quieran impulsar, pues bueno, mayor efectividad será las políticas que se lleven adelante, ¿no?, en este ámbito. Y por tanto, eso es lo que quiero recalcar. Digamos que la recepción que ha tenido este proyecto por parte de los distintos grupos junteros, en términos generales, ha sido muy positivo. Eso también lo quiero destacar, ¿eh? Y dentro de la propia Diputación, pues lo que sí podemos afirmar es que la sensibilidad de aquellos departamentos más afectados, llámese transporte o movilidad, llámese infraestructuras viarias, yo creo que ha sido bien acogido, y por tanto, de eso se trata, ¿no? Se trata de que la variable medioambiental, la variable de lucha contra el cambio climático, pues impere también o tenga su espacio en aquellas políticas, sobre todo inversión, compra de la propia Diputación y políticas en las que haya que apoyar, ¿no? Por tanto, es una variable que, como con otras, que son requisito hoy en día y son incuestionables, pues esta variable también esté presente en todos los proyectos de futuro, ¿no?, que se impulsen en la propia Diputación. Luego, sobre todo, ya por último, recalcar eso, que el objetivo último es aplicar un poco en primera persona lo que van a ser los ejes que vertebran el proyecto de estrategia, y por eso especialmente se subraya el esfuerzo en buscar la coherencia y la coordinación con los agentes implicados. Es decir, se quiere ser muy coherente a efectos de que luego, cuando se lancen las acciones, la ciudadanía tenga alternativas reales de participación efectiva. Es decir, no se busca una participación masiva, pero sí una participación efectiva con acciones muy concretas que la gente entienda bien y en las que pueda implicarse de forma práctica y diaria para buscar un cambio de modelo, lógicamente. Espada Galderarik, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la rueda de prensa. Vale. Biasker.